Hola amigos, bienvenidos a su canal Hakumu Dilesama. En esta ocasión hablaremos de un perfume del cual tengo en mi colección y que mi esposa me dijo: "Oye, ¿y por qué no haces un review de ese perfume del que tienes, de los que tienes de mujer?". Me quedé, no creo que a la banda le guste, pero ¿qué? Inténtalo, bueno. Entonces, platicando con ella, me decidí a que el primer perfume que haría sería uno que me encanta. Pues todos los me encantan, ¿verdad? Este perfume de Yves Saint Laurent, de nombre Black Opium, es una tentación a más no poder. Es una tentación para cualquier hombre. Por eso me encanta, porque yo pudiera estar pegado a la botella todo el día. Es una tentación para aquel masculino que gusta de un preciado aroma en una preciada mujer. Black Opium es mucho más que un perfume, es una aventura excepcional para quienes no quieren dejar su vida pasar. Ese es el eslogan, las últimas palabras de este perfume. Su empaque dice mucho. Su empaque te invita a que lo abras enigmáticamente. Abre tu curiosidad a un sin fin de cualidades. La Copium tiene una hermosa botella de la cual yo, cuando la vi en Liverpool, me enamoré. Lo testé en mi piel. Mucha gente, al momento de que te acercas tú a los perfumes de mujeres y preguntas por uno y: "Oye, ¿qué tienes? ¿Me muestras uno? ¿Me lo pones? ¿Me lo pruebas, por favor?". Dicen: "Oye, pero es de mujer". Y ponme. Entonces, me lo colocaron. Hubo una explosión inmediatamente, la vainilla. Yo conozco el Black Opium, el clásico. Me encanta también, pero no para tenerlo en la colección, pero sin embargo me encanta, me gusta. Pero cuando leí este me sedujo desde que lo vi, y cuando lo tuve en mi cuerpo fue fenomenal, fue algo, un ¡pam! Me mató. Me mató, fue mi, no sé, Cupido. Sin embargo, yo lo compré para que mi esposa lo usara, disfrutarlo en ella. Y no le gustó. A ella no le agradan tanto los aromas dulces. Es más de los frescos, florales, frescos, pero no dulces. Y bueno, dije: "¿Qué más? Me la quedo". Que al cabo a quien le gustó fue a mí. Entonces, hermanos, Black Opium es una excelente opción para a quien le gusta la esencia del rock and roll. Me encanta la imagen de una mujer con cierto atuendo que llama y atrae,
con ciertos accesorios en su piel o en su cuello, en sus manos, que agreguen un toque de femenino, de mujer, donde sabes que esa mujer no tiene límites como alguien que utiliza un reloj de diamantes brilloso, a alguien que aprovecha bien el cuero y esos acordes que le van bien a este perfume. Realmente es algo que me inquieta mucho el poder compartir esto, porque me encanta, no lo uso para salir, lo uso solamente cuando me voy a la cama, a veces me prefiero, tengo otras fragancias para ir a la cama, pero cuando estoy estresado, mi fin de semana ha sido un poco, más bien mi toda la semana ha sido un poco pesado. Y me doy la oportunidad de en la noche tener la relajación de un buen perfume, porque su cálido especiado siempre atrae demasiado. Black Opium no tiene precedente para mi colección. Es uno de los mejores perfumes que tengo para mujer para mi opinión. Sus acordes principales: avainillado, café dulce, cálido especiado, floral blanco. Hace que Black Opium sea para cualquier noche, digamos, antro, concierto, actividades al aire libre, pasear en la noche, la sal, con el olor de la brisa del mar. Este olor, la verdad, tendría muy buena combinación en una noche romántica. Las notas de salida son pimienta rosa, flor de azahar, del naranjo y pera. Las notas de corazón son café, jazmín, almendra amarga y regaliz. Las notas de fondo son vainilla, pachuli, cedro y madera de cachemira. A decir verdad, todos los acordes finales, el cedro y la madera de cachemira, a mí me encantan las maderas. Yo, cuando tuve una profesión y aún no puedo ser, fue ser carpintero. Desde mi adolescencia hasta una parte de mi adultez trabajé en la carpintería y me encantan las maderas, así que todo lo que tenga que ver con madera me fascina. Este perfume, la verdad, nos deja perplejos. Fue el lanzamiento estrella de la marca francesa para la Navidad del 2014. Versión del clásico Opium de Yves Saint Laurent, el perfume Black Opium decide jugar sus cartas más dulces para reinventarse. Esto lo estoy ya leyendo. Opium es una fragancia con una historia tan larga como fascinante, en la que incluye publicidad escandalosa y mucha polémica que nunca logró vencer sus cualidades. Convertida en uno de los perfumes insignia de la prestigiosa marca francesa, es un buen punto de partida desde el cual crear nuevas versiones como el de Belle Opium en 2010 y ahora Black Opium en 2014. Como inspiración para este perfume delicioso, se busca una faceta juvenil donde el rock and roll es el estandarte algo provocativo y rebelde. Se orienta e inspira en chicas jóvenes con carácter que no requieren el clásico perfume de flores y corazones.
Black Opium es una fragancia oriental que se inspira en el movimiento artístico del chiaroscuro. Creo que es chiaroscuro. Claro oscuro italiano. Contrastes, matices claros de las notas floradas blancas son los oscuros del amargo café. Luces y sombras de un perfume que despierta enigma de lo prohibido. Seductor, sensual y adictivo. Perfume adictivo como un sorbo de cafeína y fragante y dulce como un bouquet de ramas de vainilla y flores blancas. Todo ello matizado y acompañado por elegantes notas amaderadas que confieren al perfume un toque de elegancia dentro del embriagador cóctel de potentes aromas contrapuestos. ¿Pero qué huele esta nueva hermana revoltosa de opio? Me encanta este perfume, amigos. Este perfume tiene una proyección espectacular, tiene una longevidad espectacular, tiene una estela súper espectacular, todo es espectáculo con este perfume. Este es un Black Opium Eau de Parfum, perdón si no lo dije bien. ¿Cómo huele Black Opium? Yves Saint Laurent no ha escatimado en perfumistas para esta versión. La firma Oliver Crisp, quien también se encargó de resaltar la faceta más oscura de XS de Paco Rabanne con Black Excess, Nathalie Lawson, Honorine Blanc y Mary Salamagne. Sí, Salamagne. Del opio original solo quedan ecos de jazmín y vainilla. Por lo demás, la opio echa a volar solo recurriendo a sus propias virtudes. En la partida se listan notas de pimienta rosa, pera y flor de azahar, aunque muchos las describen con un olor a regaliz dulce o similar al La Vie est belle de Lancôme. Además de usar jazmín en el centro de la fragancia, Black Opium añade el olor a café como uno de sus puntos más destacables. El fondo usa reminiscencias orientales a través de la vainilla y añadiendo patchouli y madera de cedro. Es dulce y poco arriesgada, pero no lleva a empalagar a gracias a sus perdón. Contrastes especiado. Se adapta bien a un uso nocturno coincidiendo con la imagen de su compañía y está diseñada para acercar el nombre de Opium a una nueva generación de mujeres más jóvenes. Opium es un perfume muy intenso. Es en general muy apreciado por las usuarias. Es un perfume muy dulce y avainillado. Si estás buscando un perfume sofisticado en una fragancia o no seas muy amiga de lo dulce, quizás este perfume no sea para ti. No destaca por su sofisticación, pero desde luego la mezcla es agradable para la mayoría desde el principio al final. El secado. Algunas similitudes de este perfume me encontrarás por las usuarias son Flower Bomb de Victor and Rolf, Sí de Giorgio Armani, Treasure La Nuit de Lancôme o La Vie est belle. El secado del perfume es bastante elogiado, aunque no es demasiado sofisticado, así que mantiene seductor y enigmático. La presencia del café pierde fuerza y la vainilla cobra para algunas demasiada eminencia en esta fase. Muchas y muchos lo consideran sensual, pero no de una forma demasiado explícita y exuberante. Más bien es un perfume seductor por una dulzura y calidez. Es una sensualidad menos agresiva, pero muy femenina y jovial. Es un perfume poco versátil. Su propuesta contundente, dulce, enigmática y seductora lo hacen poco adecuado para uso cotidiano de diario.
Es más bien un perfume nocturno. Lo mismo le pasa con los meses calurosos. Su excesivo aroma dulce y vainillado lo convierte en un perfume demasiado pesado según avanza el calendario hacia el verano. El frasco es negro, es el color del misterio de la noche y la elegancia. El frasco sirve para emular este entorno fragante y misterioso, salpicado de brillantina, muy glam y muy detalles con rosa, como el sello en el centro, las letras alrededor de su cuello. La forma del frasco se heredara del opio original, recordando el lazo de misterio y exuberancia que los une. Forma de petaca ligeramente contorneada, atravesada por una franja horizontal, enlazada con un círculo semitransparente con el nombre de perfume e inconfundible logo de la marca. La fragancia se presenta como una eau de parfum y se vende en tamaños de 30, 50 y 90 mililitros. Hay otro puñote de información. No les quiero enfadar, ya se extendió demasiado el video. Solo quiero darles a conocer esta maravilla. Como lo dicen, no es para todo momento, no es para todos, pero sin embargo es para quien busca acción, una sofisticación en una noche dura y de pasión amarga, en donde se sienta seco todo. La copión es la mejor opción para endulzar esas situaciones amargas. No te arrepentirás al olérselo a tu mujer, a tu novia, a tu amiga, a quien tú quieras. La copión me dejó pendejo, perplejo, perdón. Amigos, Jacobo de Lezama, pequeña reseña de Black Opio. Apóyenme para seguir para adelante. Por favor, amigos, como buenos mexicanos, denle.